Pregunta del día. ¿Considera adecuado que el presidente Lenín Moreno se aleje definitivamente de Alianza País? Yo creo que es oportuno, porque en vez de hacerle un favor, la revolución se va haciendo un daño a Moreno. Moreno quiere gobernar a su manera y lo está, creo, haciendo bien. ¿Y el costo político? El costo político, precisamente, él está en alza. Ahorita está con un 60-75% de aceptación. ¿Quién lo llevó a la presidencia? Fue Alianza País. Me parecería deshonesto de su parte. Yo lo creo que puede ser un gran presidente sin desafiliarse de Alianza País, porque todo es político, como usted sabe, todos son a conveniencia del que más le favorezca. Sumamente bueno que se aleje, porque ya ves la corrupción que hay con este gobierno, que se nos fue, felizmente, ojalá no vuelva más. ¿Y si se aleja los asambleístas de ese país? Tendrán que virarse, tendrán que volver, y si no también, una vez que les dé la muerte cruzada. Tiene que pensar y repensar el asunto político, porque la base social con que lo llevó a la presidencia está en Alianza País. Indudablemente que el problema de la corrupción ha afectado a Alianza País, y consideramos de que deben ser castigados todos quienes hayan cometido todo tipo de delitos. ¿El rompimiento no es recomendable? Para ellos yo considero que no. O sea, hasta para transparentar y que vea la gente que lo que está haciendo el presidente tiene las buenas intenciones, tiene que alejarse de todo este proceso que ha sido este movimiento Alianza País. ¿Y el costo político? El costo político va a ser muy bueno para él, va a ser excelente. Mire, si este momento está con un proceso de aceptación del 80%. ¿Qué es Moreno? Tendrías que ponerles, bueno, los que quieren estar conmigo acá y los que quieren irse allá, allá. Yo creo que el 50% se le va a Moreno.